¿Qué tal? Bienvenidos a Almendralejo Noticias en Canal 54 Tierra de Barros en esta jornada de lunes 22 de septiembre de 2014. Una jornada en la que vamos a comenzar hablándole del curso escolar y en concreto del Colegio Antonio Machado de Almendralejo. Hemos estado esta mañana con su director, con Félix Zambrano, en una entrevista en la que hemos repasado algunos de los objetivos de este curso para el claustro, para el consejo escolar, y también, por supuesto, hemos avanzado información sobre esos dos grandes proyectos en los que el Antonio Machado se ve inmerso en este nuevo curso, precisamente con esa entrevista a Félix Zambrano, el director del Colegio Público Antonio Machado de Almendralejo. Comenzamos este Almendralejo Noticias. El Colegio Antonio Machado de Almendralejo ha comenzado el nuevo curso inmerso en dos grandes proyectos que se perseguían hace tiempo y que, gracias al trabajo del claustro y el consejo escolar, se han podido poner en marcha este año, ha afirmado el director del centro, Félix Zambrano. Estos dos nuevos proyectos, hechos en realidad ya, tienen como objetivo aumentar la calidad de enseñanza y opciones en el centro educativo. En principio, nos hablaba de la plataforma Escolarium, a la que pertenecen casi 90 centros de toda Extremadura y que tiene como objetivo la incorporación de dispositivos electrónicos. Bueno, pues la verdad es que el inicio de este curso ha sido bastante sorprendente, porque nos hemos metido de lleno en dos grandes grupos de proyectos que este centro, pues la verdad, siempre ha querido ser innovador. Uno es el de las nuevas tecnologías y otro es el de los idiomas. Empezando por el de nuevas tecnologías, nos hemos incorporado este año por primera vez a lo que es la plataforma Escolarium. Es una plataforma de 42 centros a nivel de Extremadura que ya estuvieron el año pasado y otros 42 que no hemos incorporado este año. Somos, como ya te digo, casi 90 centros en una plataforma que consiste en incorporar en dispositivos electrónicos para que los alumnos puedan recibir la materia curricular, que en nuestro caso es ciencias naturales y parte del inglés, pues con dispositivos electrónicos que son una especie de tablet, una especie de netbook que nos ha suministrado la consejería. Entonces, para nosotros, pues la verdad es que va a ser un reto porque, aunque sí es verdad que hoy en día cualquier niño pues tiene muchísimas facilidades para utilizarlo, hablando metodológicamente pues resulta un poco complejo. Entonces empezaremos ya en el mes de octubre, cuando ya la Junta pues nos suministre el material. Ahora lo que estamos haciendo es un periodo de formación, porque claro que trabajar con dispositivos electrónicos, lo primero es formar al profesorado y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar en estas dos materias. En este caso, y a pesar de que la convocatoria pide eximir el libro de texto, el director del Antonio Machado comentaba que se realizará una enseñanza mixta entre los libros y los dispositivos electrónicos. Además, se ha conseguido que todos los alumnos de quinto curso accedan a ellos. No hemos querido eximir el libro porque la convocatoria pues pide un poco que, ya que se va a trabajar con la tablet, pues que se abandone un poquito el libro de texto, que es un poco la tendencia. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer algo híbrido, vamos a mezclar un poco sesiones con libro y sesión con tablet para que luego ya en un futuro pues desaparezca el libro de texto totalmente. Entonces, la filosofía de la plataforma Escolarium es esa, es ir sustituyendo poco a poco lo que es el libro de texto por el trabajo con las tablets o con estos dispositivos electrónicos. Inicialmente la Junta solamente le iba a dar dispositivos electrónicos a los centros, perdón, a los alumnos que fueran becarios, pero bueno, a través de otra serie de plataformas y otras opciones que tenemos, pues vamos a intentar que todos los alumnos de quinto curso, que es para el cual está dirigido esta plataforma, pues tengan ese dispositivo electrónico que trabajarán en el aula y por supuesto se lo pueden llevar a casa con una serie de medidas de seguridad, un programa parental que ya le explicaremos en breve fecha a los padres en qué consiste un poco lo que es la plataforma. Por otro lado, Félix Zambrano nos hablaba del segundo proyecto, la llegada al centro del certificado de idiomas Trinity College London, gracias al cual los alumnos se podrán sacar cualquier titulación oficial del marco europeo de idiomas, al que puede acceder cualquier persona de la ciudad, pertenezca o no a la comunidad educativa del Antonio Machado, gracias al esfuerzo de la AMPA. Y luego el segundo reto, pues que nos ha desbordado, es que como ya sabéis, como ya sabe nuestra comunidad educativa, este año pertenecemos al Trinity College London. Es un centro inglés en el cual pues que nosotros vamos a tener la suerte, después de llevar 2 años también detrás de él, de poder ser un centro examinador de cualquier titulación oficial del marco europeo de las lenguas, de tal manera que cualquier persona, ya no solo de nuestra comunidad educativa, sino de cualquier persona de Almendralejo, pues podrá venir a nuestras instalaciones y prepararse o presentarse por libre desde un A1 hasta un C2
adaptado, como digo, a la normativa y a la legislación actual. Son titulaciones oficiales que tienen opción siempre la gente de eso, de prepararse por su cuenta y luego venir en mayo, que haremos la primera convocatoria, pues a poder examinarse por libre. Lo que pasa es que también la Asociación de Padres no quería perder esta oportunidad y decidió pues hacer una especie de taller por la tarde para que aquellas familias que quisieran pues preparar a sus hijos en el Trinity, ofrecerle la metodología de este proceso, y para eso pues el AMPA pues ha hecho, como os digo, un taller en el cual cualquier persona del Mendrolejo pues podía venir a formarse y a dar clases de inglés, eliminando la parte curricular del aula y trabajando un poco en lo que es la parte de intentar en un futuro pues conseguir esa titulación que hoy en día hace tanta falta, ya no solo al adulto, sino también al niño. La llegada del Trinity College London, un certificado que lleva examinando desde 1877 en 60 países, era un reto personal de la dirección desde hace varios años, ya que en el colegio se cuenta con 6 secciones bilingües. Además, comentaba que no hay ánimo de lucro ni es una competencia para nadie, porque sobre todo lo más importante es ofrecer al ciudadano una opción más para elegir. Y la verdad es que el inicio ha sido bastante sorprendente, porque los talleres del AMPA han sido un éxito y bueno, y esperemos que ahora seamos capaces de ofrecerle a la comunidad educativa en el tema de los idiomas pues otro grado más de calidad con esta nueva enseñanza de la metodología del Trinity College. Era nuestro segundo reto, además quizás muy importante, porque ya sabéis que nosotros tenemos ya 6 secciones bilingües en el centro y esto venía un poco pues a completar pues este apartado del inglés que nosotros aquí tenemos como algo también bastante importante para el centro. Hay gente que nos dice que el Trinity, ¿qué finalidad tiene? Lo primero que tenemos claro, que aquí no hay ánimo de lucro, no se coma matrícula, sino que exclusivamente el alumno paga una cuota mensual que sirve para los gastos del Trinity y para pagar a la persona que en este caso contrata a la Asociación de Padres. Entonces, no hay una actividad como digamos puramente mercantil, sino que la actividad es, primero, darle prestigio al centro. Y sobre todo, y para mí la más importante, es ofrecerle a cualquier ciudadano de Almendralejo la posibilidad de que hay otra opción más. Darle opciones, incluso hay por aquí gente que dice que Almendralejo debe ser un referente en lo que es los idiomas, y creemos que esto es parte, aquí vamos a poner nosotros un granito de arena más a la mucha. No es una competencia, hay gente que dice, bueno, que quizás pueda ser una competencia. Yo no lo miro como una competencia, sino lo miro como una opción más de las muchas que tenemos a la hora de que cualquier persona de Almendralejo puede sacarse una titulación de inglés de una forma sencilla, cómoda y con un recurso que lo tenga cercano. En otro orden de cosas, comentaba que el curso había comenzado con mucho trabajo y con los problemas típicos de algo así, pero sin nada que reseñar especialmente. El curso, ya solamente con estos dos proyectos que tenemos, imagínate, ¿no? Aparte de eso, también lo hemos metido en otra plataforma, que es la Portfolio, que es elaborar materiales didácticos relacionados con los idiomas, los problemas típicos del comedor escolar y del aula matinal, que este año la verdad es que nos hemos visto sorprendidos y desbordados, porque en los dos sitios hemos tenido más demanda que plazas ofertadas, y claro, todo eso genera bastante problemas para las familias, porque cada vez hay más familias que necesitan conciliar lo que es la vida laboral y la familiar, y algunas posiblemente se van a tener que quedar fuera de este proceso, ¿no? Pero bueno, aparte de todos estos inconvenientes, la verdad es que el inicio del curso ha sido con muchísimo trabajo, pero bueno, con bastante ilusión de poder afrontar todos estos retos que se nos presentan ahora en este inicio de curso. Dentro de todos estos nuevos retos y proyectos para el colegio, Félix Zambrano destacaba en la entrevista a TV Almendralejo que se ha conseguido el segundo premio Tomás García Verdejo a los programas escolares, en concreto encaminado a la mediación, algo que se ha querido llevar a las aulas a pesar de que el centro no es un colegio conflictivo, pero se echaban de menos herramientas para solucionar situaciones de convivencia. Otra sorpresa más que hemos recibido, ya sabéis, hemos conseguido el segundo premio a los programas escolares y hemos ganado un premio que para nosotros también tiene cierto valor, porque es un premio donde está implicada toda la comunidad educativa. Es el segundo premio Tomás García Verdejo y es un premio que en parte ha sido gracias al trabajo de la Asociación de Padres, y es un proyecto de mediación escolar. Hoy en día ya sabéis que la mediación está muy, muy en moda. Y nosotros queríamos llevar la mediación al aula. Nuestro centro no tiene problemas de disciplina, pero sí es verdad que a veces nos faltaban herramientas pues para poder solucionar situaciones de convivencia dentro del aula, ¿no? Entonces, el año pasado nos dedicamos a formar un poco al profesorado y sobre todo a los padres a través de una escuela de padres que tuvo bastante éxito.
Y este año, pues el proyecto consiste en llevar a la práctica esa formación que ya tuvimos el año pasado. Con lo que este año vamos a hacer la mediación escolar dentro del aula y lo que vamos a hacer es a formar al profesorado para que pueda todos estos procedimientos que aprendimos el año pasado llevarlo al aula y poder solucionar aquellos problemas de convivencia que surjan dentro de cada clase. No cabe duda que el Colegio Antonio Machado de Almendralejo se está erigiendo como centro educativo de referencia en la capital de Tierra de Barros, que la demanda sea siempre mayor a la oferta y los proyectos con los que se amplía la calidad de la enseñanza y la opción de llegar más lejos en ella hacen que el centro marque pautas educativas en la ciudad, todo gracias al trabajo de la dirección, del claustro y del consejo escolar, algo que ha querido destacar Félix Zambrano. Es nuestra pretensión, la verdad es que la familia nos vienen demostrando cada año que ya solo por el mero hecho de tener siempre más demanda de las plazas que ofertamos es porque realmente la gente está contenta con nosotros. Yo siempre digo y se lo digo al claustro que el mejor síntoma de que un centro funciona es cuando un centro tiene mucha demanda, porque a los padres le puedes ofrecer por bastantes proyectos o puedes ofrecerle una forma de trabajar interesante, pero al final hay que dar resultados, ¿no? Y yo creo que estamos dando resultados y sin duda alguna el tren de las nuevas tecnologías y de los idiomas solamente pasa una vez y como no te montes en él, pues posiblemente se pierde. Creo que nuestro claustro y nuestro consejo escolar ha sabido incorporarse a este tren en el momento idóneo y a partir de ahora lo que esos proyectos no pueden quedarse solo en papel o en humo, sino que realmente le tenemos que dar un valor pedagógico y aplicarlos al aula para que realmente ofrezcamos, que es lo que yo pretendo como director del centro, una enseñanza de calidad, que para mí es lo más importante. Y hoy en día, en el siglo XXI, si no ofrecemos nuevas tecnologías y una enseñanza de los idiomas bastante importante, pues la verdad poco podremos hacer en educación. Seguimos con la información en Almendralejo Noticias. Les hablamos de nuevo del programa Aprendicex porque mañana termina el plazo de inscripción dentro del programa de empleo Aprendicex que traerá hasta Almendralejo casi 450.000 euros y que contratará a 32 jóvenes entre 18 y 25 años. Recordamos un poco en sí el proyecto y como decíamos, les anunciamos que mañana finaliza ese plazo de inscripción. El programa Aprendicex traerá a la ciudad casi 450.000 euros con los que se contratará a 32 jóvenes de entre 18 y 25 años de cara a formarlos en cuatro especialidades: montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, carpintería y mueble, atención sociosanitaria a domicilio y promoción turística local e información al visitante. La concejala de empleo, Eva Pérez Zamora, comentaba que el proyecto se presentaba por el mes de abril y la resolución y concesión de la subvención se ha recibido en el mes de agosto. En el mes de abril se publicó un decreto en el cual se ponía en funcionamiento el nuevo programa Aprendicex, en el que se nos daba un plazo para presentar un proyecto. Este programa aportaba como novedad este año una especialidad más, de la que ya os expliqué, que eso suponía que íbamos a tener 8 alumnos más. Os recuerdo las cuatro especialidades, que era atención sociosanitaria en personas en el domicilio, promoción turística local e información al visitante, operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de energías renovables y carpintería y muebles. Ya en agosto se publicó la resolución en la cual se nos concedía ya la subvención, que ronda casi los 450.000 euros, unos 440 y algo mil euros, y lo que va a suponer es, como digo, pues que 32 personas, 32 alumnos se formen y a la vez tengan un contrato laboral con el ayuntamiento. Para poder inscribirse lo pueden hacer desde hoy y hasta el próximo 20 de septiembre en el Ayuntamiento de Almendralejo y en el SEXPE, pudiéndose descargar la solicitud en la página web del Ayuntamiento. Estas 32 personas, para poder inscribirse o para poder formar parte de este programa Aprendice, tendrán que inscribirse a partir del día de hoy y hasta el día 23 de septiembre, tanto en el SEXPE de aquí de la localidad como en el área de formación y empleo, del Ayuntamiento de Almendralejo, en lo que es en el edificio de servicios sociales. Lo que es la solicitud para inscribirse se la pueden descargar tanto de la página del Ayuntamiento, almendralejo.es, o de la página de Extremadura Trabaja. Solamente podrán presentar
podrán presentar cuatro solicitudes, pero una por cada especialidad. No podrán presentar las cuatro en una misma solicitud, sino que tendrán que solicitar cada una de las especialidades. Bien, como digo, el plazo empieza hoy, día 17 de septiembre, y finaliza el día 23 de septiembre. En cuanto a la selección de los candidatos, habrá una preselección por el SEXPE y el Ayuntamiento de Almendralejo para mediados de octubre. Estará ya ese listado y se espera que el próximo 1 de noviembre todas las personas elegidas estén contratadas. Una vez que ya estén inscritas las personas, se hará una primera preselección, como digo, por un tribunal formado por el SESPE, miembros del SESPE y miembros del Ayuntamiento de Almendralejo, en el cual pues, se va a preseleccionar todos los candidatos que formen parte de, que cumplan estos requisitos, de cada una de las de los puestos, tres candidatos. Quiere decir que si hay 32 alumnos, pues se preseleccionarán 32 por tres. Una vez que estén preseleccionados, se publicarán los días 9 y 10 de octubre ese listado. Habrá un plazo para reclamar y el día 17 de octubre estará ya el listado definitivo de los preseleccionados. Una vez que ya esté el listado definitivo de los preseleccionados, volverá a haber una segunda fase de selección, por la cual ya quedará el listado definitivo de los seleccionados, que esta fase de selección va a consistir también en una entrevista de cualificación entre, como digo, miembros del tribunal, miembros del SESPE y miembros del Ayuntamiento de Almendralejo. Esta selección será entre los días 20 y 24 de octubre y ya el día 1 de noviembre todas las personas tendrán que estar contratadas. Además de los alumnos, la subvención comprende la contratación de los monitores que tendrán que estar incluidos en el fichero de expertos que está abierto hasta el próximo 22 de septiembre. Esta subvención nos va a permitir contratar un auxiliar administrativo, un conserje conductor, un coordinador de formación, un director gestor, dos monitores de atención sociosanitaria, uno de la rama de sanitaria y otro de la rama social, un monitor de carpintería, un monitor de turismo, dos monitores de energías renovables y un monitor de inglés. Estas personas tendrán que mirar en el fichero de expertos que está abierto hasta el día 22 de septiembre para poder incorporarse y que puedan ser seleccionados. Este personal lo selecciona el SESPE, salvo el conserje conductor y el auxiliar administrativo, que también se hace conjuntamente entre el SESPE y el Ayuntamiento de Almendralejo. El proyecto, comentaba la concejala de Empleo, Eva Pérez Zamora, tiene una duración de un año e incorpora la novedad de, al finalizar, poder realizar prácticas en empresas para las que recibirán unas becas. Este proyecto, que como sabéis tiene una duración de un año y que como novedad el programa Aprendices incorpora luego, una vez que finalice este año, unos tres meses, una media de uno a tres meses de prácticas en empresas de aquí cercanas de la localidad o de la comarca, en la cual se les dará una pequeña beca y además podrán seguir pues haciendo unas prácticas relacionadas con la titulación que ellos hayan elegido para formarse. Más cosas que contarles, el Ayuntamiento de Almendralejo ha comenzado ya con los trabajos de poda en la ciudad. Así lo ha comentado la concejala de Medio Ambiente, de Parques y Jardines, Beatriz Palomeque, que decía que este año ya hay árboles que están empezando a tirar las hojas y eso adelanta la campaña de poda. Los trabajos de poda van a comenzar a realizarse en los próximos días en Almendralejo, así lo ha anunciado la concejala de Parques y Jardines, Beatriz Palomeque. Estas labores serán realizadas por operarios del Ayuntamiento en conjunto con trabajadores de la empresa Minusbarros. Palomeque ha comunicado que algunos de estos trabajos ya se están realizando. Uno es el caso de la retirada de un pino en la X300, ya que invadía la calzada y ponía en peligro la conducción de los vehículos. Se van a empezar ya a realizar las actividades de poda. Hay unas podas que se están utilizando debido a los casos estos que ha habido de árboles que han roto alguna rama. Por ejemplo, ayer estaban los de carreteras en la carretera de la X300 y hoy estaban eliminando un pino piñonero, que además tiene era antiguo, da mucha pena, pero la seguridad premia. Ese en concreto estaba muy pegado a la carretera, pues se ha venido quitando. Nosotros empezaremos, estamos esperando ya que pase el aire y un poquito y empezaremos pues con el Parque de la Piedad, que este año hace falta pues una limpieza exhaustiva.
Según la concejala de Parques y Jardines, los cambios de temperatura se han anticipado y algunos árboles ya han comenzado a tirar la hoja. Otra de las labores de poda se está realizando en las catalpas de la calle Villafranca debido a una enfermedad de las hojas. También en la calle Villafranca, recuerdo que se han podado las catalpas porque padecen una enfermedad. Eso es como los limoneros y las catalpas tienen tendencia a infectarse de un insecto que se llama cochinilla, que tendríamos que realizar un... Hemos realizado dos tratamientos, pero esos dos tratamientos no le podemos dar con un producto lo suficientemente fuerte como para eliminarla del tirón, porque nosotros no podemos utilizar en ciudad ni espolvoreado ni en gota sostenible en aire podemos utilizar el producto este. Nosotros solamente podemos utilizar productos ecológicos como las cipermetrinas, y eso no ha sido suficiente para quitarle la enfermedad. Hemos esperado un poquito que llegara esta fecha y entonces hemos empezado a podarlas para quitarle los nidos de huevo. Ahora mismo hay mucho tipo de insectos y oruga que está haciendo la puesta de huevo para el año que viene. Y lo que hacemos es, con la poda, retirarla manualmente. Les hablamos ahora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo, que va a organizar y desarrollar las cuartas jornadas de aspectos legales y protocolos de actuación en centros educativos. En estas jornadas pueden participar miembros de la comunidad educativa y se desarrollarán los días 1, 2 y 8 de octubre en las instalaciones del centro. El Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo desarrolla las cuartas jornadas de aspectos legales y protocolos de actuación en centros educativos. En estas jornadas pueden participar miembros de la comunidad educativa, padres y madres, profesorado, monitores, cuidadores, alumnado y público en general. Estas surgen como respuesta a la regulación por parte de las administraciones educativas de las obligaciones del profesorado referentes al conocimiento de protocolos de actuación en temas sanitarios, a la vez de abordar la problemática actual existente en las aulas en relación a la pertenencia de diversos tipos de usuarios a la sociedad de la información. En la nota de prensa aseguran que no se puede ignorar que las redes sociales están en nuestra sociedad y nuestro alumnado son usuarios habituales, sin olvidar los problemas de drogadicción, acoso y violencia escolar. Por todo esto, resulta imprescindible establecer una serie de criterios básicos para garantizar la adecuada atención del alumnado y la responsabilidad legal y ética del profesorado. Dichas jornadas están desarrolladas por profesionales de la máxima cualificación y reconocido prestigio y con amplia experiencia en cada uno de los campos. Se llevarán a cabo los días 1, 2 y 8 de octubre. Esta semana se celebra en Almendralejo, se desarrolla el segundo festival de cortometrajes de Almendralejo. Se va a celebrar concretamente los días 25 y 26 de septiembre a partir de las 21 horas en el Centro Cívico, en la calle Mérida. Esta iniciativa está promovida por el Ayuntamiento de Almendralejo y por Corto España. Tendrá además entrada totalmente gratuita. Los mejores cortometrajes se podrán ver en el segundo Festival de Cortometrajes de Almendralejo, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cívico. Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Almendralejo y Corto España, pretende acercar por segundo año consecutivo este formato a la localidad. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el evento cuenta con un premio para el mejor trabajo con una dotación económica de 100 euros. Se podrán ver un total de 18 cortometrajes de género y temática variada, donde el público será el protagonista al seleccionar cuál será el trabajo ganador del festival a través de papeletas de votación. Así, el festival busca implicar a los asistentes más allá del visionado de los trabajos. El festival pertenece al Circuito Corto España, una iniciativa de la Red de Cortometrajes para promocionar el formato corto, que en 2014 contará con más de 100 festivales en diversas localidades españolas o a lo largo de todo el año. Además, el corto ganador del festival se proyectará junto a los que hayan ganado en el resto de festivales en una gala a final de año en Madrid, en la que se pondrá a ver los mejores trabajos de todo 2014.
Y tiempo ya en Almendralejo Noticias de irnos a por el mundo del deporte. Un deporte que hoy pasa por ese encuentro que ayer se jugaba en el Francisco de la Era y que enfrentaba al Extremadura Unión Deportiva y al Coria. Al final, desenlace positivo para los azulgranas que de esta manera siguen líderes de la clasificación en la tercera división, grupo 14. Además, se lo hicieron con un gran partido que finalizaba con el resultado de 3-0 en el marcador y que, como decíamos, uno de los pocos partidos que veíamos de esta calidad hacía mucho tiempo. Los dos equipos fuertes, los dos equipos haciendo juego, jugando al fútbol, aunque eso sí, el dominio y la posesión la tuvo el equipo de Fisky. Al final, un gol en el minuto 25 de la segunda mitad fue lo que desequilibró un encuentro que, como decíamos, finalizaba con el resultado de 3-0 en el marcador. Tras finalizar el encuentro, los técnicos hablaban y valoraban lo sucedido en el terreno de juego, un terreno de juego que además al final parecía una auténtica piscina después de todo el agua que estuvo cayendo durante todo el encuentro en Almendralejo. Llegados a este tramo de la información en Almendralejo Noticias, nos vamos como es habitual todos los días con la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, en este caso para la jornada de mañana martes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana martes cielos nubosos con probables chubascos débiles, localmente moderados y ocasionalmente con tormentas, sobre todo en el norte montañoso. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. Los vientos serán flojos con predominio del oeste. Y hasta aquí la información en Almendralejo Noticias en Canal 54 Tierra de Barros en esta jornada de lunes 22 de septiembre de 2014. Nos vamos recordándoles que ahora en el espacio Almendralejo Vive, como todos los lunes, podrán ver ustedes un reportaje, un resumen de lo sucedido ayer en el encuentro Extremadura Unión Deportiva Coria. Con ello nos despedimos, volvemos mañana con más cosas que contarles.